Bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del océano para explorar uno de los depredadores más temidos y fascinantes de todos los tiempos, el megalodón. El megalodón, Carcharodon megalodon, fue uno de los mayores depredadores marinos que jamás haya existido. Se estima que vivió hace aproximadamente 2.6 millones de años y desapareció misteriosamente hace unos 2 millones de años. ¿Qué secretos ocultos podría guardar el megalodón en sus vastos dominios marinos? El megalodón era un superdepredador que dominaba los océanos prehistóricos, cazando una variedad de presas, incluidos mamíferos marinos gigantes y ballenas. Con una longitud que podría alcanzar hasta los 18 metros, el megalodón reinaba en los mares prehistóricos. Sus enormes dientes, algunos del tamaño de una mano humana, son testimonio de su poderosa mandíbula y su capacidad para cazar presas masivas. ¿Cómo podría haber sido un encuentro con este coloso marino? El megalodón tenía una mandíbula extremadamente poderosa y una dentadura diseñada para arrancar grandes trozos de carne de sus presas, lo que lo convierte en uno de los depredadores más temidos de todos los tiempos. Los científicos han reconstruido la apariencia y el comportamiento del megalodón a partir de fósiles y otras evidencias. Gracias a estos descubrimientos, podemos imaginar cómo era la vida en los océanos durante la era del megalodón. ¿Qué misteriosos rastros podría haber dejado el megalodón en el registro fósil? Los científicos han utilizado fósiles de dientes, vértebras y espinas dorsales para reconstruir la anatomía y el comportamiento del megalodón, proporcionando una visión fascinante de su vida en los antiguos océanos. ¿Qué causó la desaparición del megalodón? Esta pregunta ha desconcertado a los científicos durante décadas. Hay varias teorías, que van desde cambios en el clima hasta la competencia con otras especies. Sin embargo, el misterio aún persiste. ¿Podría una de estas teorías ofrecer la clave para entender la desaparición del megalodón? Las teorías sobre la extinción del megalodón incluyen cambios en el clima, la competencia con otras especies y la reducción de las poblaciones de presas. Sin embargo, ninguna teoría ha sido completamente aceptada, lo que deja el destino del megalodón envuelto en misterio. A pesar de su desaparición hace millones de años, el megalodón sigue cautivando nuestra imaginación. Ha sido representado en películas, libros y otros medios de comunicación, alimentando su estatus como un ícono cultural del mundo marino. ¿Cómo ha influido la representación del megalodón en nuestra percepción de los tiburones y el océano? El megalodón ha inspirado numerosas películas, documentales y obras de ficción que han contribuido a mantener viva su leyenda en la cultura popular. Su imagen se ha utilizado para generar interés y conciencia sobre la vida marina y la conservación de los océanos. El megalodón sigue generando curiosidades y mitos. Desde avistamientos supuestamente documentados hasta teorías sobre su posible supervivencia en lo más profundo del océano, la leyenda del megalodón sigue viva en la mente de muchas personas. ¿Será posible que el megalodón aún aceche en las profundidades inexploradas del océano? A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de avistamientos de criaturas similares al megalodón, alimentando la especulación sobre su posible supervivencia en las profundidades del océano. Aunque la mayoría de estos informes carecen de evidencia científica, continúan capturando la imaginación del público y generando debate entre los expertos. Y así concluimos nuestro viaje al mundo del megalodón, un depredador legendario que una vez dominó los océanos. Aunque su historia sigue siendo un misterio en muchos aspectos, su legado perdura como un recordatorio de la grandeza y el misterio del mundo marino. ¿Qué teoría sobre la extinción del megalodón encuentras más convincente? ¿Tienes alguna pregunta o teoría propia sobre este fascinante depredador marino? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más contenido emocionante sobre la naturaleza y la ciencia.